creemos que es la parte más importante en lo que hace al área internacional. Si tomamos como ejemplo la Comunidad Económica Europea, está trazando sus propias políticas y son las de defensa de sus mercados. Nosotros con esta propuesta prácticamente entramos de contramano con lo que son los intereses de la región y con lo que podría ser la capitalización de nuestros propios mercados para desarrollar nuestra industria.